Bueno, aquí estamos en este especial de 300 suscriptores. ¿Qué deciros? Ha sido unos meses cargados de emociones y también de peticiones. Terminé la serie de A Clash of Kings Mountain Blade Warband y me pedisteis otra más incluso. Así que revisando las sugerencias del canal, le eché un vistazo a Light and Darkness. Y bueno, mod que estoy a puntito de terminar de exprimir sacando todos los extras y demás. Por lo demás, hace poquito anuncié a modo de tráiler una nueva serie basada en Warhammer. Pero creo que traigo malas noticias en cuanto a esta serie. ¿Te refieres a ese juego que no podrás grabar hasta que termines tú y tu hermano de modear toda la campaña entera? Sí, como dice Lucy, no podré empezar a grabar hasta que terminemos de hacer todos los mapas de batalla a la medida de la campaña. En un principio creíamos que íbamos a poder hacer algunas batallas y más tarde modear las siguientes y continuar, pero ha resultado que el videojuego tiene algunos elementos hardcoded que no nos dejan hacer las cosas tal y como queríamos. Aún así, no os preocupéis, he mirado incluso de trasladar la campaña a un mod de Medieval 2 Total War basado en Warhammer. Así que si la cosa del modelo no termina de cuajar, intentaremos, mi hermano y yo, pues tirar por otra vía para hacer esta serie posible. Como siempre, la campaña de Verum Crucis nos acompañará a lo largo de los próximos meses. Eso no creo que vaya a cambiar y espero sacar un poco de tiempo libre para darle aún más caña, que ha ido evolucionando lentamente. Si aún no estáis al día, os recomiendo hacerlo, ya que juego con el Reino de Jerusalén y ahora mismo tengo tres frentes abiertos, lo que promete ser una de esas campañas de sudar y sufrir. ¿No sería mejor hacer una campaña facilita en la que ganes y quedes como el campeón? Bueno, yo es que creo que a la gente le gusta ver cómo superas dificultades y demás. ¿Es por esa razón que la gente vota a gobiernos que les aprietan y asfixian para luego poner en marcha su instinto de superación? Lucy, ¿qué te he dicho de hablar de política en el canal? Además, vente aquí pa un lado porque es que te pilla mal el sonido, se te oye como con eco, así como si estuvieses gritándole al pasillo de mi casa y como que no hay acústica, ¿eh? Esto está relacionado con la charla del otro día sobre dejar de intentar gobernar a los mortales e instalar un imperio de terror. Pero eso no es política. Es la realidad si los seres del abismo nos hacemos con el control de la tierra. Controlaremos el hemiciclo tomándolo como títeres a vuestros políticos. Dado su ambigüedad y su disposición a tener cambios de opinión, nadie sospechará cuando por mayoría absoluta aprueben la esclavitud y entonces emergeremos de los infiernos para reclamar la tierra. Sep, aquí estás, vaciando mi mueble bar y abusando de nuevos traficantes. ¿Cómo osas, mortal? Maldita sea, algún día dejarás de ser inmune a mis poderes. Dejad ya de liarla, que al final se me pasa a presentar un proyecto para el canal. Mientras Lucy se dirige a vaciar mi mueble bar por enésima vez, hoy veréis el inicio de algo nuevo. Todo el mundo sabe a estas alturas que me encantan los RPG, los juegos de fantasía y rol y demás, así que me he decidido trasladar lo que sería una sesión de rol al canal. Tranquilos, lo único que mataremos es el tiempo de la manera más sencilla posible, con la imaginación. Como introducción, y como he venido haciendo en muchas de mis otras series, os dejaré escoger. Y esta vez escogeréis qué arquetipo de aventurero vais a interpretar. ¿Vais? Sí, así es. En cada capítulo iré narrando cosas que suceden y llegarán a un punto en el que debéis tomar una decisión por votación de entre todas las acciones posibles. Dichas acciones irán marcadas en tres colores, verde, amarillo y rojo. Estos colores representan la dificultad de llevar la acción a cabo con éxito, siendo verde acciones fáciles de lograr, amarillo acciones medianamente difíciles de lograr y rojo acciones muy difíciles de llevar a cabo. Los colores no significa que la acción sea la adecuada, de hecho puede ser que darle un espadazo a un dragón sea una acción marcada en rojo, pero puede ser la única manera de acabar con dicho dragón. Por ahora no quiero detenerme a explicar detalles complicados o minuciosos, porque serán cosas que iremos viendo según transcurra la historia. Pero lo que sí os voy a explicar es qué hace cada personaje y cuál es su objetivo principal. Nuestro primer personaje es Sir Solus Duncir, un paladín de Lobren. Como podéis ver, es un humano con buena reputación y valeroso. Es un personaje que no le teme a nada, aunque eso no quiere decir que sea temerario. La pega de Solus es que tiene que cumplir sus votos como paladín, entre los que se incluye pelear justamente contra adversarios, no atacar a enemigos por la espalda, no mentir, proteger al débil y erradicar el mal en medida de lo posible. Sir Solus anda actualmente en busca de un cáliz sagrado para el templo donde se entrenó como paladín. Las viles fuerzas del mal lo robaron hace una semana y en cuanto se enteró, tomó su cota de mallas y partió hacia el este, en dirección a las tierras donde el mal controla algunos pueblos y ciudades con mano de hierro. Sir Solus cuenta con unas buenas habilidades de combate y además con cierto acceso a poderes divinos. Puede curar algunas heridas con sus manos y puede usar algunas bendiciones para combatir a los no muertos. El segundo personaje es Helia, una alta elfa hechicera. Helia confía en el uso de su magia innata para bastantes cosas, y además ha estudiado la magia y sus fuentes de manera que es muy apta a la hora de resolver asuntos del mundo místico.
Además, cuenta con una aura especial, solo al alcance de aquellos que han sido bendecidos por la magia, y tiende a caer en gracia a muchas personas. El problema de esta elfa es que tiende a mirar por encima del hombro a los que no son miembros de su raza, y además es muy posesiva. Le cuesta desprenderse de objetos de valor. Helia se ha criado en una escuela de magia, casi siempre rodeada de magos, y siendo ella una hechicera, ha tenido siempre disputas con los aprendices e incluso maestros, hasta el punto de abandonar los estudios y emprender una carrera en solitario como buscafortunas. Recientemente se ha enterado de que un cáliz de enorme poder ha sido robado por siervos del mar, y ha decidido que echar un vistazo en tierras humanas quizás sea buena idea. Así que tomando un barco y dejando atrás las tierras de los altos elfos, Helia ha emprendido su aventura. Helia tiene amplios conocimientos de magia, aunque es todavía un aprendiz que trata de controlar y canalizar adecuadamente su propia magia. Desconoce muchos aspectos del combate, y el uso de una armadura limitaría su poder mágico. Nuestro tercer personaje es Chad, un ladrón cófrade. Chad es un humano que se ha criado en los bajos fondos de la sociedad humana, y se ha ganado un puesto en la Hermandad de los Velos. Conoce bastante bien los bajos fondos, dónde encontrar información y sobre todo tiene un pico de oro a la hora de regatear y chantajear. El problema es que Chad es un cabeza loca. En cuanto algo de valor está a su alcance, tratará de ir a por eso, y su manía de tomar prestadas cosas a veces le meten problemas con la justicia. Chad es bueno en el sigilo, sabe abrir cerraduras sin tener que romperlas y tiene buen ojo para trampas y demás. ¿Qué le lleva a la aventura? Su crucería sabe de un cáliz sagrado que los adoradores de Lorien han extraviado y seguramente paguen una fortuna por recuperarlo, así que Chad parece que va a tomar cartas en el asunto. Chad es ideal para la infiltración y es especialmente bueno apuñalando a oponentes desprevenidos, pero en un combate cara a cara tiene serias limitaciones. Bien, hasta aquí llegan los candidatos y ya sabéis, dejad comentarios con el nombre del personaje que queráis para la aventura. Por otro lado, he estado indagando y creo que aspectos como el inventario y el diario de misiones podré llevarlos a cabo mediante Google Documents. Aunque no es algo 100% seguro, y como tampoco puedo poner links en el propio vídeo, estos estarán disponibles en la descripción del vídeo. Nos van a permitir, pues, capítulo tras capítulo, estar un poco al tanto de qué lleva nuestro personaje, y también cuáles son las misiones principales y secundarias que debemos llevar a cabo, para que podamos consultarlos en cualquier momento. Nada más, y bueno, os dejo con el gnomo este que quiere decir algo. Yo me desentiendo de esto, Que sepáis que yo sí que me desentiendo completamente de lo que hace Punky en su canal. Todas las locuras que se le ocurren no son para nada producto de mercancía. Mi mercancía es que... Para el carro que te ve venir, ya, vamos, dentro tomas falsas. Speed Red, voy a hacer una prueba de grabación a ver si se te oye. A ver, pero no puedo, no puedo subir. ¡Ah, qué torpe! ¡Qué torpe! Gracias, señor.